Bueno, estamos aquí en un espacio abierto, íntimo con nuestros amados pastores de la Iglesia El Camino. Gracias por permitirnos este espacio en el que vamos a ahondar muy profundamente en quiénes son ustedes. Saben que amamos las personas que Dios ha puesto en esta iglesia y vamos a empezar con una sesión de preguntas que yo sé que muchos les gustaría saber acerca de ustedes. ¿Y la respondemos los dos o tú nos dices quién responde? Pueden variar, puede responder al pastor, al pastor, libre, ¿cierto? Libre. Eso ahí es como al que primero tenga la respuesta. Pero la decisión de casarse es la decisión más importante, ¿sí?, en la vida. Nos gustaría saber si ustedes tuvieron dudas o miedo cuando fueron a tomar esta decisión. Yo tuve mucho miedo. Yo también. Tuve mucho miedo porque creo que esa es una decisión muy grande que todos los seres humanos vamos a dar ese paso y creo que, no sé si a muchos les pasaron así como a nosotros, pero tuvimos bastante temor porque era enfrentarnos a un mundo totalmente desconocido. Entonces fue de temor. Sí, total, agregando mucho temor porque yo estaba muy joven, yo tenía 18 años, estaba estudiando en la universidad, Esteban ya estaba ministerialmente activo, pero juntos no reuníamos los suficientes recursos para pensar en cómo vivir. Y eso nos desafiaba mucho, como, bueno, cómo vamos a manejar las finanzas, qué ingresos tenemos. Obviamente todo el amor hacía que, el amor que nos sentíamos hacía que pudiéramos dar ese paso, pero temor lo vivimos, lo experimentamos, pero perseguimos el león. ¿Cierto? Bueno, aquí, ¿quién conquistó a quién? ¿La pastora al pastor o el pastor a la pastora? Los dos. Yo veo los dos, no, ¿cierto? No, si yo tenía 9 años cuando él llegó a la iglesia, no. No, pero no aplica ahí. La verdad, fue muy extraño porque yo lo conocí a él desde muy pequeña. Tenía 9 años, Esteban tenía 13 años. Y obviamente, cada uno estaba en su mundo. No nos mirábamos, no nos gustábamos. Solamente compartíamos algo en la iglesia, pero no era ni siquiera suficiente. Y cuando empezamos a tener una amistad, yo tenía más o menos 13, 14 años y Esteban ya estaba entre los 19 y los 20. Y ahí empezamos a tener una amistad real. O sea, no era de gusto, sino era una amistad sincera de compartir, de tener amigos en común. Y ahí nos empezamos a gustar como esas conversaciones. Esteban era el galán de la iglesia, quiero decirles. Habían muchas chicas detrás de él. Él a veces me escuchaba cuando también habían muchachos que me admiraban y me decía, esto sí, esto no, tenga cuidado. Entonces, nuestra relación empezó en una amistad real, que no fingíamos sentimentalmente hablando lo que éramos o lo que no éramos, porque éramos amigos. Y ya cuando nos empezamos a gustar, Esteban tiene la anécdota que quiero que la cuente, que él sufría un poco porque él decía, tenemos una diferencia de 5 o 6 años y sí, en ese momento era muy marcada. Yo estaba mayor que Nailet y en ese momento pues me daba temor en noviarnos por esa misma diferencia que teníamos de edad, pero tenemos una hermana en la iglesia que vivía encima de nosotros, ustedes se van a casar, ustedes se van a casar. Pero bueno, pasado el tiempo y nos ennoviamos, ¿cierto? Sí, y él tuvo las agallas de el pastor que era mi papá, pedirle ya que nos permitiera un noviazgo a los 16 años. Así es. Y así empezó nuestro amor, que fue muy cortico todo, porque nos casamos a los 18 míos. Bueno, ok. Usted es una pareja muy joven, ¿cierto? Una pareja visionaria, un ejemplo a seguir para una iglesia que es muy joven, en la que tenemos un ambiente muy familiar, muy de amiguería, como se dice, ¿cierto? Pero bueno, tras 15 años precisamente de casados, que ya ustedes tienen una trayectoria larga, el pastor a veces hace muy jocosamente el chiste que han sido como 5 minutos, pero debajo del agua. Entonces, nos gustaría saber precisamente cómo han lidiado ustedes en todo este tiempo con algo que yo llamaría vida matrimonial versus iglesia. Bueno, cuando yo hago ese chiste, realmente es un chiste. Porque estos 15 años, yo lo he hablado con mi esposa, ha sido como un pensamiento. Han pasado muy rápido
Y yo creo que el tiempo pasa tan rápido en un matrimonio cuando uno está viviendo bien, y cuando uno disfruta la vida. La está pasando bueno. No queremos decir que en las parejas sería lo más tonto decirlo, no hay diferencias, porque las diferencias son las que unen. Entonces, durante estos años que hemos tenido de matrimonio, ha sido el tiempo espectacular. Ministerialmente, amor, creo que ha sido perfecto. Como lo dice mi esposo, han sido 15 años que se nos han ido rápido porque los hemos disfrutado sin dejar de contar las situaciones difíciles, porque hemos tenido crisis de pareja. El primer año fue muy difícil, todo el ajuste de la convivencia, entendernos en muchas cosas, pero el mayor gusto que le hemos sacado al matrimonio ha sido el propósito de servirle al Señor juntos. Nos entendemos mucho en esa área. A veces él tiene una idea que yo vengo a contártela y me dice, estaba pensando en lo mismo, o nos pasa al revés, o los muchachos aquí en la iglesia se dan cuenta que nos presentan algo y pensamos supremamente parecido. Él le ha tocado, en los primeros años de la iglesia le tocó solo porque tenía que sembrar su tiempo completo, yo estaba trabajando secularmente, pero eso no fue ningún impedimento para que nos entendiéramos, y hemos pasado situaciones, pero creo que han sido mayores las victorias, las alegrías con relación del matrimonio y el ministerio que las que no nos ha traído o el matrimonio o el ministerio. Y nunca el ministerio para nosotros ha sido un impedimento que nos perjudique en la relación. O yo nunca he tenido un reclamo que nadie me diga, ah, por usted estar en la iglesia, como he escuchado de otras parejas, o que yo le haga ese reclamo a ella. Entonces, creo que hay un equilibrio muy lindo ahí entre el ministerio y lo que ha sido el matrimonio. Sí. Muy bien. Bueno, pastores, precisamente en 15 años es mucho lo que uno alcanza a conocer en las personas, ¿cierto? Sí. Ustedes, en su intimidad de casa, fuera de la iglesia, ¿qué hábitos del uno, del otro, de pronto que ustedes digan, esto me fastidia, no sé, como mastica, como ronca, qué hábitos de pronto que ustedes digan, esto me choca? Nos va a poner a pelear. A ver, amor. Piense usted, porque no quiero ser la Isaac sacrificada aquí. No, para mí, yo no tengo hábitos que me fastidien de Nailet, ninguno de ellos. Que yo recordé como hábitos. A ver, ¿cuál? Dígalos. Bueno, el pastor no es muy hábil en la cocina, y así tengan que hacer un café, él deja la cocina como si hubiera hecho un sancocho. Entonces, yo evito que él entre a la cocina porque él hace una aromática, hace cosas muy sencillas, sobre todo sus cafés, y son los granitos o el grano o los granos molidos, y yo soy un poquito estresada con eso, entonces yo le digo a él que no me gusta eso, es muy verdad. Bien. Así es. También me disgusta que en la cama, cuando yo me estoy durmiendo, a veces él tiende como a escuchar, siempre, casi siempre, es una rutina del pastor, él se acuesta con alguna enseñanza o escuchando música profética. Y puede que a veces me duerma yo más inmediatamente y él no, y él se está dando la vuelta y yo tengo un sueño súper sensible, entonces cada vez que se da la vuelta yo le digo, no se mueva, y él es como asustada conmigo, pero es por eso, porque tengo un sueño muy sensible. Así es. Diga usted. Uno que, no, es que no sé en este momento es cuál, así, yo diría ese, que yo quiero leer por la noche, o a veces me quiero ir para la sala a leer, y mi esposa me dice que esté con ella. Ya para mí no es tedioso, al principio sí es muy tedioso, era muy tedioso. Yo creo que más bien renuncié a eso, porque ella siempre me decía que estuviera con ella. Entonces un hábito que no me gustaba, yo le decía, si tú tienes sueño, duerme tú, porque yo no tengo sueño, entonces duerme tú. Entonces, para estar con ella ya he renunciado de pronto a estar leyendo aparte, o irme para la sala para estar juntos en la cama. Entonces leo ahí, o siempre estoy escuchando algo por la noche. Ah, ya tengo un hábito. ¿Qué? Me acaba de acordar. Sí, se acordó de uno. Es el más fastidioso. Es el peor de todos los hábitos. Es horrible. Dicen que todas las mujeres lo tienen y que todos los hombres tenemos ese problema. ¿Qué? Me recontra, hiper contra fastidia que yo esté manejando
y me están dando instrucciones mientras manejo. Eso me parece lo peor. Entonces uno va manejando y a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Es incómodo. Y le he hecho mucho ese pedido. Mira, yo estoy manejando. ¿Y he mejorado? Déjame manejar. Sí, ha mejorado, pero a veces hace unos gritos. Hace unos gritos cuando uno manejando, que uno dice, se chocó, levanté un perro, maté una viejita. ¿Qué pasó ahí? ¿Cierto? Levanté la mano. Entonces, según mi esposa y sus estudios profundos, dice que todas las mujeres tienen esa diferencia con los hombres. Entonces, yo no sé si me pasa solo a mí, pero así sea que lo hacen todas las mujeres, a mí no me agrada eso. Que le estén dando indicaciones, porque a veces se siente uno como que me salen orejas de burro. Listo. Como que no sabe conducir, okay, entonces es incómodo. Bueno, después de saber todas esas pequeñas infidencias, tras bambalinas, quisiéramos en este momento tirar dos preguntas que yo considero acorchadoras, pero yo sé que van a salir bien librados los dos, eso esperamos. Para el pastor, ¿cuál es el color favorito de la pastora? El blanco, el beige y el azul. Ay, no, todo el pantone. ¿Cómo la ves? ¿No? El blanco, el negro, ¿cuál dice? Blanco, blanco, el beige y azul. Por preferencia, ¿cómo? Blanco, blanco. Blanco y negro y beige, azul, sí, es verdad. Ok, y esta es para la pastora. ¿Qué no comería ni multado el pastor? No le gustan los camarones. No le gustan los camarones, entonces ni multado, ni que le paguen, va a comérselos. Así es. Muy bien, muy bien. Todos salieron muy bien librados de aquí de esta sesión. Bueno, aquí para finalizar, ¿qué consejo tienen para las parejas de la iglesia? Dale, mi amor. Dale, mi amor. Dale tú. Está bien. Dale. Consejo número uno es que nosotros tenemos que aprender a tolerarnos, que es una frase muy fácil expresarla, porque nosotros siempre queremos que nuestra pareja piense como nosotros y viceversa. Y la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenemos a alguien que está a nuestro lado con una personalidad totalmente, diametralmente opuesta a la nuestra, y tenemos que respetar al otro como es y aceptarlo como es, porque muchas veces queremos entrarlos en moldes para que esa persona sea como yo quiero que sea. Entonces yo creo que respetar las diferencias y la personalidad del otro. Así es, yo creo que no hay nadie perfecto con el que tú puedas compartir tu vida. Todo es un proceso y es una construcción en el Señor, y creo en un Dios de gracia cuando hay situaciones difíciles en casa. Creo en un Dios que sana, que restaura, que a pesar de nuestra historia, de nuestra personalidad, nuestro temperamento, nos transforma y nos pule a través de la relación matrimonial. Y me parece que es el momento de vida más especial del ser humano, donde puede uno sacar las victorias más grandes de su vida, ¿cierto? Las visiones más grandes se pueden construir en equipo, y quizás muchas veces el vernos como competencia, el vernos como quién puede más que el otro, afecta mucho la productividad del hogar y los grandes logros. Entonces, mi invitación es que se puedan ver como equipo, que entiendan el rol que Dios ha puesto en el hombre y la mujer, y que siempre el Dios de la gracia viva en ese hogar, para que toda esa tolerancia que habla mi esposo, es la gracia de Dios, ¿cierto?, impartida como regalo, y podamos nosotros ofrecerla a nuestros compañeros. Y yo no quiero que se malinterprete el que el otro lo acepte 100% como es, porque puede ser un arma de doble filo. Entonces, son las parejas que dicen, usted me tiene que aceptar así y punto. Yo soy así, y si yo soy así, no voy a cambiar nunca como soy. Entonces, se puede entrar también en la zona del egoísmo. Es respetar las diferencias, pero también cuando se nos hagan pedidos que van en pro del cambio, la transformación y la contribución del hogar, podamos hacer esos cambios, podamos hacer esa mejora en nuestras vidas, porque cuando mejoramos a nivel personal, mejora también el matrimonio, mejora el hogar, mejora las relaciones, y podemos ser más duraderos en esto tan lindo que el Señor nos ha entregado, que es el matrimonio. Quiero agregar dos cosas más, es que sin cambio no vamos a ver, sin compromiso no vamos a ver transformación. Se requiere el compromiso de trabajar por la pareja en esas cosas que son identificadas como
difíciles como oportunidades de cambio en pareja, se requiere de disposición. Si no hay disposición, Dios lo quiere hacer, la iglesia quiere presentar las herramientas, pero si la persona no quiere, va a ser totalmente imposible. Y otra de las cosas que he aprendido como consejo es que estar bien en pareja trae mucha bendición financiera. Trae bendición financiera porque dice la palabra de Dios que cuando el hombre ora no hay estorbo, ¿cierto? Y Dios puede escuchar esa oración. O sea que tengo los cielos abiertos. Sí. Hasta la verdad que tenemos que hablar algo. Mentiras. Porque viene bendición por eso, viene bendición porque juntos pueden sacar proyectos adelante y es mucho mejor poder participar en esos proyectos cuando somos dos, ¿cierto? Viene bendición porque cuando juntamos lo que cada uno hace, los recursos de cada uno, se ensancha la casa, se multiplica la casa y porque el estar alegres, el estar bien, nos hace personas enfocadas. Una persona que esté en crisis en el hogar está desorientadísima. ¿Por qué? Porque solo puede pensar en cómo resolver esa situación de su corazón. En cambio, cuando estás bien, cuando estás en unidad, tú estás enfocado en lo que tienes. Se pierde energía, se pierde visión, se pierde capacidad. Consejos para todas nuestras parejas de la iglesia. Bueno, lanzamos una pregunta en nuestras redes sociales. Y están que arden porque aquí va una pregunta obligada para ustedes dos. Y es, ¿cuándo piensan tener hijos? ¡Oh, mi Dios! Ya, el 31. ¡Deme los hijos! El 31 de noviembre. No, nosotros, yo recuerdo cuando nos casamos hace 15 años, hicimos una oración y le dijimos al Señor que íbamos a tener los hijos cuando Él no los enviara, pero ahí viene también la intervención divina, pero también la disposición del ser humano. Entonces, hasta el momento hemos dejado que la intervención divina nos traiga estos 15 años y en nuestra decisión ha sido esperar el tiempo de Dios, ¿cierto? El tiempo de Dios y que nosotros también personalmente lo hemos hablado, que podamos sentir, ve, este es el momento indicado. Entonces, todavía hemos ido postergando y postergando. Yo le insisto a mi esposa que me dé bebé, pero ella no me da bebé. Le he dicho ya varias veces, ella me dice, más adelantico. Así que esto es una confesión pública para YouTube. La Iglesia del Camino, mi esposa no me ha querido dar hijos. No. Hemos tenido momentos serios de preguntarnos. Queremos ya, mire, ya estamos en una edad madura. Sí, porque uno de 28 años ya de ir tomando esa decisión. No es que estamos viejos, sino que tenemos una edad ya para tomar la decisión, pero siempre hemos decidido un no por el momento, pero dejándole la carta disponible a Dios para que Él haga lo que quiera. Y si llegáramos a tener un hijo, yo creo que es por la ayuda de Dios, no por la ayuda de nosotros. Pero sí, es cuando Dios quiera. Amamos los niños, nos gustan, nos disfrutamos a Gabriela, nuestra sobrina. Nos disfrutamos también los hijos de los chicos de la iglesia, los mentores de red que... Pero los propios no, ¿eh? Pero los propios. Es el pastor el duro. Él siempre me dice a mí, pero es el pastor el duro. Bueno, amados, de verdad que les agradecemos mucho, mucho por dejarnos entrar a su corazón. Siempre hemos visto en ustedes una pareja que está expuesta, ¿cierto? Con transparencia para todos. Y de verdad que es un espacio en el que les agradecemos mucho, mucho, mucho por haber estado aquí con nosotros en esta sesión. Bueno, ya ahí quedamos pendientes para otra sesión de preguntas, para que sigamos compartiendo, creciendo, pero vamos a organizar también una serie bien especial para matrimonios, ¿cierto? Vamos a hacer todo un programa de devocionales y de mensajes corticos para bendecir las familias y bendecir las parejas y los noviazgos, ¿verdad? Así que... nos vemos pronto.